Bien, esto es una reseña más breve, ya que no hay mucho que explicar por aquí. Estos son los micrófonos DJI. Sí, estos son los mic número uno. Esto, pues, viene lo que es el receptor y los transmisores, que son dos en este caso y que se pueden usar como solapa, colocándole también eh, pues el micrófono. Si no, se pueden utilizar también con el micrófono integrado que viene y pueden grabar. Estos le ayudan a mucha gente a generar contenido grabando eh, con 6, creo, menos 6 decibeles, un audio bastante bueno para poder utilizarlo después en postproducción. O si no, directamente a la cámara eh, transmitiendo lo que uh -huh. es la voz para que ustedes puedan ahí pues, eh, hacer buenos reportajes. Si lo desean hacer de esta forma o con el micrófono de solapa, pero también les traemos, o les vamos a mostrar hoy, una nueva forma de utilizar lo que son estos micrófonos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es un soporte para micrófono DJI, el cual, pues, simple y sencillamente no lleva mucha ciencia, solamente trae dónde colocarlo sin problemas para que no se vaya a mover. Aquí estamos viéndolo en este momento, es una base nada más, la cual también tenemos en venta en lo que es Honduras Pro. La pueden conseguir aquí con nosotros sin ningún problema, los creadores de contenido eh, que buscan las cosas un poco rápido. O se las traemos también si ustedes necesitan otro modelo. En fin, lo que ustedes necesiten para generar contenido, nosotros vamos a estar trayendo en Soy Cineasta, que es la nueva página también que les invitamos a seguir para que puedan ver este tipo de productos eh, novedosos con los que ustedes van a poder generar o crear contenido. ¿Cómo us usamos.? Eh, ¿Cómo usamos estos dispositivos de micrófonos con lo que es el soporte? Bueno, simple y sencillamente usted solo abre aquí la pestañita que trae para poderlo colocar aquí adentro y que quede bien sujeto, ¿ok? Vamos a dejarlo bien adentro, ahí está. Ahí está listo, está grabando por si quieren grabar también. Si no quieren grabar, pues quitan la grabación, no hay ningún problema. Lo vamos a quitar para que así pues podamos hacer uso nosotros del micrófono nada más. Y una vez que ya está dentro de la base, como pueden ver, ahí está bien sujeto, no se va a caer ni nada, lo podemos agitar. Solo colocamos lo que es la esponja y ya tenemos nuestro micrófono listo de mano para hacer los reportajes o las entrevistas que deseamos sin ningún problema. Así que adquiéralo con nosotros también y si quieren los micrófonos de también, nosotros se los podemos traer sin ningún problema. Recuerde la página que puede seguir para este tipo de. Dispositivos o este tipo de herramientas que le van a ayudar a hacer más profesionales sus videos, lo puede hacer en Soy Cineasta HN, una nueva página que tenemos por ahí también para que ustedes puedan adquirir cosas que les van a funcionar bastante bien y que no las van a encontrar en cualquier lugar, o si las encuentran en Marketplace, por ejemplo, eh, pues las van a encontrar a precios sobrevalorados. Muchísimas gracias, saludos.